Hoy en el canal vamos a preparar una receta francesa, la clásica sopa de cebolla gratinada. Necesitaremos cebollas, harina, mantequilla, cebollino, sal, pimienta, caldo de ave, brandy, pan y queso gruyère. Primero pelamos las cebollas y cortamos en juliana. Ponemos una olla al fuego y derretimos la mantequilla. Cuando esté derretida, echamos toda la cebolla y salpimentamos. Pochamos a fuego medio-bajo que vaya cogiendo color unos 20 minutos. Cuando haya cogido un poco de color, echamos la harina, removemos y dejamos que se cocine un par de minutos. Echamos el brandy y dejamos 5 minutos que evapore el alcohol. Añadimos un poco de caldo y dejamos que se seque. Cuando haya absorbido casi todo el líquido, echamos el resto del caldo y dejamos cocer a fuego medio durante 30 minutos. Dejamos reposar la sopa unos minutos y mientras precalentamos el horno a 220 grados para gratinar. Servimos la sopa en un cuenco o cazuela aptas para horno. Ponemos las rebanadas de pan en la sopa y echamos el queso gruyère rallado de encima. Lo llevamos al horno y gratinamos. Una vez fuera, espolvoreamos cebollino picado por encima y ya tenemos una sopa reconfortante y deliciosa. Espero que os haya gustado la receta, os leo en comentarios y ya sabéis que os podéis suscribir al canal para no perderos los próximos vídeos.